El objetivo de RENAPRED es disminuir hasta en un 60% los índices que se tienen de discapacidad en el territorio mexicano. Se impulsan cuatro acciones básicas, que es la ingesta de ácido fólico, el tamiz neonatal, la exploración profunda del recién nacido y una adecuada nutrición de la mujer antes y después del embarazo. RENAPRED tiene presencia estatal y aquí en Nayarit somos la red nayarita para la prevención de la discapacidad. Tenemos cinco tipos de discapacidad, no nada más en Nayarit, sino en todo el territorio mexicano, como es mielomeningocele, espina bífida, encefalocele, labio leporino y paladar hendido. El objetivo es ese, promover la información a través de talleres, de conferencias, de pláticas, para que, bueno, que la sociedad civil sepa que hay discapacidad que se puede prevenir. Y son acciones sencillas. La más importante, bueno, pues es el consumo de ácido fólico. Tomar una pastilla diario nos ayuda a prevenir en la mujer tipos de discapacidad. Y en los adultos, bueno, pues una deficiencia de ácido fólico en el organismo está asociada a problemas de tiroides, a cáncer, a problemas cerebrovasculares, a infartos al corazón. El ácido fólico es una vitamina del complejo B. Ácido fólico significa hoja verde. Por lo tanto, todo lo que tiene hoja verde es rico en ácido fólico. Pero tenemos deficiencia de ácido fólico en nuestro organismo. Y es importante que tomemos una pastilla diaria. La discapacidad se puede prevenir. Hay tipos de discapacidad que no se pueden prevenir, pero las que sí, bueno, pues qué padre, ¿no? Tener un México con índices bajos de discapacidad. Estamos trabajando ahorita activamente con jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que los jóvenes son los que... Las chicas jóvenes son las que se embarazan. Entonces estamos en preparatorias, estamos trabajando en la universidad, en universidades. Trabajamos con los padres de familia a través de talleres. Cuando damos una información, yo les digo que a partir de ese momento tú te comprometes y tomas ácido fólico. Te conviertes en un promotor porque yo te aseguro que lo vas a contar. Entonces, lo que nosotros queremos es que sean promotores de la información. Primero, que tomes ácido fólico, ¿sí? Que te va a ayudar para que en el futuro se prevenga en tus hijos una discapacidad. Para un envejecimiento saludable, los que ya no vamos a tener hijos. ¿Sí? Podemos prevenir tipos de cáncer, infartos al cerebro, infartos al corazón. El ácido fólico actúa directamente a nivel celular. Entonces, se está investigando... Como el síndrome de Down se da en un defecto al momento de la división celular, que se llama, bueno, trisomía 21, se está investigando en qué proporción el ácido fólico puede prevenir el síndrome de Down. Participamos en 2010 dentro de un proyecto para Iniciativa México. Quedamos dentro de los 20 finalistas. Y bueno, pues el compromiso es mayor. Tenemos un compromiso muy grande, pero... Bueno, con Iniciativa México es extendernos a todo el territorio mexicano y trabajar activamente aquí en Nayarit. El proyecto que se mete a Iniciativa México es la prevención de la discapacidad del nacimiento. O sea, que con acciones sencillas podemos lograr que se disminuya espina bífida, mielomeningocele, encefalocele, labio leporino y paladar hendido hasta en un 70%. El beneficio que hubo es que nos dimos a conocer. Pero también personas que les gustó el proyecto, que están interesadas en el proyecto, que están interesadas en que tengamos un México sin discapacidad, se acercó a nosotros y nos ofreció su apoyo. Y los empresarios, bueno, fueron parte esencial de este proyecto y de acercarse a nosotros. Nos pueden ayudar con donativos, pero también nos pueden ayudar profesionales que estén interesados en el proyecto. Aquí están las oficinas, calle Sauce 184, Interior 1, en la Colonia San Juan. Cuando estamos jóvenes, probablemente nuestro proyecto es terminar una carrera y trabajar, pero después viene otro más grande, que es casarnos y tener hijos. Y yo creo que es el mayor proyecto de vida de todo ser humano. Y cuando esperamos un bebé, lo esperamos con mucho cariño, con mucho amor. Y nunca vamos a esperar que tenga una discapacidad. Tenemos que tomar ácido fólico.